Claudia López ni Purimba. Si Claudia hubiera dejado su ego de lado y hubiera ejecutado todo lo que le pusieron a sus pies, hasta yo habría votado por ella a la presidencia, por Francisco Santos para Semana. Terminó Claudia López sus 4 años en Bogotá y ahora comienza su carrera a la presidencia. Por eso es importante hacerle un balance, pues como nos fue en la capital, nos va a ir en Colombia. O si Petro es el ejemplo mucho peor en el escenario nacional. Obvio, hay que entender que a López le tocó la pandemia, pero para bien o para mal en las crisis cuando se ve el talante de un gobernante. Duque supo administrar las dos que tuvo, la migración de millones de venezolanos y el COVID, mostrando dotes de gerente que sin duda son su legado. Pero en el caso de Claudia, trato de buscar un legado por todos lados y no lo encuentro. Lo primero es que no fue una buena gerente, en nada se destacó. La ciudad está más sucia que nunca, más insegura que nunca, más caótica que nunca y sin ninguna obra nueva que mostrar. No dejó ningún legado o un gran avance en sector alguno económico o social de la ciudad. Lo más grave de su gestión es que deshizo innumerables proyectos que podrían haber sido su herencia para Bogotá, mostrando primero generosidad en la mirada de ciudad y no el mal de Adán, lo que la hace muy similar a Petro. Y segundo, lo que el nuevo alcalde Carlos Fernando Galán ha dicho con claridad, construir sobre lo construido. Peñalosa le dejó dos grandes transformaciones de la ciudad que más temprano que tarde, eso espero, se harán en Bogotá. La ciudad, el río y el parque de las mariposas en las montañas de la ciudad. Ni hablar del POT trabajado 4 años y que por mezquindad Claudio dio hasta luego sacar uno muy mediocre por decreto después de haberse opuesto públicamente a ese mecanismo. El otro gran defecto, producto más del ego, la falta de gerencia que de cualquier otra cosa, es que los proyectos que le dejó listos para adjudicar su antecesor los demoró años, y muchos, como el de la autopista norte, se cayeron por esa tardanza. La 68 tiene grandes retrasos cuando debería ser una obra terminada, al igual que la prolongación de la Boyacá. En los tres casos, lo que se ve es una alcaldesa que no tenía idea para dónde iba. Y cuando se dio cuenta tarde, pero mejor que nunca, que tenía algo para mostrar, avanzó, pero no gerenció. Las obras del IDU en los andenes de la ciudad fueron un desastre y es un ejemplo de desgobierno y desorden, cuya cabeza es la alcaldesa. En el tema metro, sí hay que reconocerle a Claudia que se enfrentó al presidente. A ella nunca le gustó ese proyecto y se opuso, pero cuando le tocó sacarlo adelante se la jugó. Esta es la pregunta. ¿Por qué no hizo lo mismo con los otros temas? Quizás la razón es más política que cualquier otra cosa. Pues con el sol a las espaldas a Claudia le interesaba pelear con el presidente, su amigo y socio político durante décadas, pero eso es otro cuento para otro momento. Aún hay que escudriñar contratos y visibilizar mucho más esa obra. La más grande que hay en el país, pues la verdad, en los 4 años de Claudia fue poco lo que se hizo al respecto. Finalmente, en el carácter y la personalidad también se ve al gobernante, y acá la alcaldesa muestra unos rasgos tan parecidos a Petro que asusta. Lo primero es que se apropia de éxitos que no son de su administración, como el hospital de Usme, solo para citar un ejemplo. Tener gratitud y reconocer al otro es un gesto inmenso en política, y en este caso Claudia se raja sin apelación posible. El gobernante que se cree dueño y no el que está ahí para servir. Quizá la característica más común que tienen Petro y Claudia. Hace daño en lo local, pero cuando se va a lo nacional destruye sin compasión por acción o por falta de ella. En el caso de Petro ya tenemos claro que está acabando con Colombia por su desastre gerencial, por un lado, y por su egomanía estatista que lo ensegüece y lo vuelve el centro de todo. Desde un absurdo tuit en el que habla de los niños guisos palestinos, hasta la salvación del mundo en materia climática a pesar de querer comprarle gas y petróleo a Venezuela. Con Claudia aún no sabemos cuáles son los temas, pero en su maquiavélica inteligencia política ya se los inventará. Como ya trató de hacerlo con su discurso de ser la anti-Petro y anti-Uribe, que obviamente nadie se tragó. Démosle su tiempito. Lo triste de este escenario es que quienes sufrimos esta incompetencia somos los ciudadanos de Bogotá. Si se le pregunta hoy al bogotano promedio si vive mejor que hace 4 años en la ciudad, una gran mayoría le contestaría que no. Y Claudia lo tuvo en sus manos si hubiera tenido grandeza y generosidad política. Pero no, su mezquindad le ganó. Hoy Claudia podría haber sacado pecho con Ciudad Río,
con la 68, con la Autonorte, con la Boyacá, con Ciudad Norte, con innumerables proyectos que le dejaron listos. Mi gran crítica a Peñalosa fue esa: planeó, planeó y planeó, pero ejecutó poco, dejó todo listo. Si Claudia hubiera dejado su ego de lado y hubiera ejecutado todo lo que le pusieron a sus pies, hasta yo habría votado por ella a la presidencia.